tienen en común Camille Claudel, Louis Bourgeois, Remedios Varo y Leonora Carrington. En primer lugar, ser brillantes como la más femenina de las estrellas. Todas ejercieron el arte de la escultura, aunque Remedios Varo muy poco. Pero lo más importante en ellas es la deslumbrante psique que las llevó a esculpir una obra, entre otras cosas, seductora, compleja e irresistible. En esta mezcladora, viajaremos al mundo de estas cuatro mujeres, cuyo signo está marcado por un luminoso brebaje lunar. 4 lunas en el arte. Comenzamos con la más lejana en el tiempo, aunque, como los relojes de Remedios Varo, su estancia es atemporal. Camille Claudel, escultora, hermana de un poeta católico y engañoso, Paul Claudel, esculpió una obra marcada por el amor, cuando es sinónimo de tragedia. Ella es una de las grandes escultoras de la historia del arte, con la influencia de Rodin, pero en sí misma original. Camille Claudel tendría 19 años, Rodin 43. Y empieza entonces una relación mucho más intensa que los llevará al amor, a la pasión desenfrenada, al amor fugitivo, una relación de muchas décadas con una pasión desenfrenada. Rodin nunca va a dejar a su mujer, a Rose Bourret. Rodin nunca va a dejar de coquetear con otras modelos, tanto hombres como mujeres. Y Camille Claudel va a asumir ese papel, pero como todo amor hasta la locura. En realidad, Camille, en momentos de arrebato, intensamente empieza a buscar un mayor tiempo con su amante. Y Rodin es muy celoso de su tiempo. Voilà. Debutante en el Berlinale, Camille Claudel 1915, de Bruno Dumont, es la nueva semblanza cinematográfica de esta escultora genial y atormentada, aunque no es la única. El acto de la interpretación y el acto de la creación desde una actriz de ese tamaño, pues es lo más relevante de la película por mucho, ¿no? Yo creo que la película descansa en los hombros de Juliette Binoche, ¿no? Y que ella misma hace un juego de improvisación bien importante frente a cómo van reaccionando todos estos personajes que se interpretan a sí mismos y que están compartiendo cuadro con ella. Esa no es Camille. Es una Camille que nos gusta ver, que nos provoca. Pero Camille, es que Camille no es ninguna demente. No radica su genio en la demencia. Yo reconozco que la nostalgia interviene de una manera muy importante en eso, pero me gusta más aquella película que esta. Y no sé si sea por el paso del tiempo, si porque la vio un chavo que estaba entrando a la universidad, si porque estaba yo perdidamente enamorado de Isabella Gianni, o porque además aparecen otros grandes actores en la película. Ahí el Rodin de la película es ni más ni menos que Gerard Depardieu. Le va a ir muy mal a la pobre de Camille Claudel. Ella, en momentos de desesperación absoluta, va a llegar a romper sus propias obras, sus propios mármoles. Va a ser boicoteada por el entorno masculino de una Francia de principios de siglo XX. Aquí estamos viendo una Camille Claudel cerca del final de su vida, ¿no? Una Camille Claudel derrotada, ¿no? Es como un retrato ya de su encierro y del final de su vida. Y de que perdió, ¿no? Hay mucha obra que dice que no necesariamente perdió, ¿no? Estamos hablando ahorita de ella, mucho tiempo después, ¿no? De algo que podría parecer como lejano, ¿no? De verdad, una escultora francesa de esa época. ¿Vamos a hablar ahorita? Pues claro que vamos a hablar ahorita de ello. Un ambicioso Paul Claudel. Para convencer a la madre de Camille y al propio Rodin de que ella tiene un desequilibrio emocional que requiere un encierro en una especie de hospital psiquiátrico.
es encierro. Durará 3 meses, casi 4 en Ville Évrard y 30 años en Montevideo. Que ella es una extraordinaria artista que le enseña a Rodin erotismo, seducción, a modelar de otra manera los materiales, a sacar realmente esa fuerza expresiva nihilizando lo recto, lo contundente, la fiereza, y a volverlo un artista que llega a ser pues, el escultor pues, quizá más famoso de la Francia moderna, el precursor de la modernidad en el arte, y quien sin una Camille Claudel no hubiera llegado tan lejos. Je tiens un secret gigantesque. Sans elle, je ne sais plus. Elle est devenue ma seule source d'inspiration. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, moi, Rodin? Me gusta mucho en los dos casos que la perspectiva supera estas primeras frases de Wikipedia o estas primeras frases de biografía chafa de la historia, ¿no? A mí la verdad es que cuando hay un artista del tamaño de Camille Claudel, me da mucho coraje que digan aprendiz, alumna y amante de Rodin. A ver, no, espérate. O sea, era una escultora extraordinaria, era una persona compleja, era mucho más que eso, ¿no? O sea, y esas perspectivas que, hijo, en el fondo la verdad es que me parecen bien machistas, ¿no? Me dan como mucha tristeza. Remedios Varo no inventa, recuerda. La autora de La creación de las aves es una artista silenciosa y enigmática. Española de nacimiento, pero mexicana por adopción, la pintora Remedios Varo cumple justamente 50 años de muerta. Por supuesto que México la marcó. En México, ella no vino a México solo por casualidad. No vino a México solo porque estaba huyendo del caos y de las guerras y todo. Ella vino a México porque era un momento muy especial, no solo en el arte, sino México estaba viviendo un momento muy interesante de transformación. Sí, estaba esperándola con muchas ansias. En cuanto vi el promocional de que iba a ser de Remedios, fue de ¡ay! Y luego más que acaba de ser incluso su exposición y todo. Entonces, sí, ya quiero que llegue las ofrendas para ver que pues la creatividad y cada uno la forma la perspectiva que ve cada quien de sus pinturas, más que nada. Pero la verdadera vida de Remedios Varo está en sus cuadros. Remedios, a diferencia de muchos otros artistas, es alguien enormemente apegada al público y admirada por este, al grado que en 2013 la UNAM dedicó su ofrenda anual a la pintora surrealista. Es por a 50 años de su muerte y para mí como sí es importante o sí vale la pena el trabajo que han hecho los compañeros con las ofrendas, porque el trabajo de Remedios Varo ha sido muy importante para el surrealismo. Lo que quería Remedios es lo que una verdadera escuela iniciática debe perseguir, que es que el ser humano alcance un nivel superior de conciencia. Ella lo que quiere es que nosotros evolucionemos y sabe que el arte nos ofrece esa herramienta. El arte es el instrumento perfecto para que el ser humano crezca interiormente, espiritualmente, sobre todo ahora. Si no encontramos afuera lo que necesitamos, busquémoslo dentro. Son horas así como que muy alegres, son llenas así como que de un cierto grado de soledad y de pues una visión interna hacia ella misma, de sus esperanzas y de todo eso. Que a veces tú crees que es la forma plana y sin embargo sabes que hay algo más allá, sobre todo te inquieta lo que no ves. En las nebulosas, por ejemplo, siempre sabes que allá hay otra dimensión, hay algo que te está esperando, ¿no? Que quieres dilucidar y no sabes qué es. Entonces ella tiene como ese don, esa virtud de hacer del plano
una forma tridimensional. Las formas de las personas, su transformación, que maneja su cosmovisión que tenía ella, pues me gusta mucho. Remedios Varo es una chamana. Es una mujer con enormes conocimientos en diferentes ámbitos. Un chamán en la antigüedad era un médico, era un poeta, era un filósofo, era un artista. Todos estos conocimientos los reúne Remedios Varo. Expresarse libremente, ¿no? Porque no nada más se trata de, como comentaba, ¿no, Eric?, de sus sueños, sino realmente contribuir al arte. Porque si te das cuenta, son muy pocas las mujeres que pertenecen a esta parte, ¿no?, de la cultura. Definitivamente el mundo de los sueños está ahí, porque para los surrealistas el sueño era el momento más activo del ser humano. Nosotros, en nuestro, sobre todo mundo contemporáneo en que andamos deprisa, creemos a veces incluso que soñar es perder el tiempo, ¿no? Ay, tengo que dormir, ¿por qué? Y no, para ellos era el momento más productivo, el momento más intenso, el momento en que verdaderamente vives. Sí hay diferencias muy notables, dándose cuenta uno de cuáles eran las búsquedas personales, las búsquedas individuales. Parecería que es el mismo camino y no. Yo creo que este tema es un poco difícil de tratar, porque habría que hablar extensamente para que se comprendiera bien esta diferencia entre quién fue Leonora Carrington y quién fue Remedios Varo. Sí, claro, llevaban una relación muy estrecha y obviamente yo creo que sí se influenciaron unas entre ellas. Y pero yo creo que conceptualmente son muy diferentes. No son mis espinas las que me defienden, dice la rosa. Es mi perfume, Paul Claudel.